La idea era hacer, quizás ya muchos de ustedes lo conozcan, pero con Viviana, ¿no? Una mini historia de Ayestarán, que quizás muchos la conozcan, ¿no? Que podemos poner ahí, digamos, ¿no? Bueno, el CDM, Centro Nacional de Documentación Musical Laura Ayestarán, nombre demasiado largo, CDM, estaba cumpliendo 10 años, fundado con lo que el Estado le compró a la familia Ayestarán. Y bueno, intentamos no ser un archivo quieto, un archivo que produzca, que construya. Esa es ahí estaba la dirección, ¿no? Como para, en el caso que quieran ver más datos. Y bueno, ya estarán, ¿no? Nacido en el 13, fallecido en el 66, con 53 jóvenes años, por lo menos ya para mi edad, y que, por lo que vamos, en realidad falleció, él decía, ¿no? De tanto cruzar arroyos y salir de madrugada a grabar, estoy con problemas cardíacos, pero lo volvería a hacer, ¿no? Es una especie de sacrificio cultural. Estudió en el conservatorio del director de orquesta y organista vasco Felipe Larrimbe, que fue a su vez discípulo de Hilarión Eslava. A mí siempre me hizo gracia eso, el do, ¿no? De la infancia nuestra, con el Eslava. Y en el 33, ya con 20 años, está haciendo periodismo como crítico cultural en el diario El Bien Público. En el 35 se vincula al Instituto de Estudios Superiores que dirigía Francisco Curlangue y ya al poquito tiempo es responsable de la edición de tomo 2 y 3 del Boletín Latinoamericano de Música. Y en el 41, también jovencito, es nombrado secretario de la parte de investigaciones musicales. Ahí simplemente el cuadrito de los musicólogos extranjeros que influenciaron mucho en Uruguay. Dos de ellos, que es otro tema que se podría estudiar, de los que por las guerras o entreguerras vinieron a América Latina, ¿no? Y a dar su magisterio. Y en el caso de Carvalho Neto, por diplomacia, ¿no? También por diplomacia. Y que aparte vinieron acá y se fueron a otros lados, o sea que regaron toda América Latina de estudios, ¿no? De distintos tipos de cosas. Y bueno, y Carlos Vega, que fue maestro de Ayestarán y a su vez decía su alumno en algunas cosas, ¿no? Falleció en el mismo año, Vega falleció en febrero, Ayestarán en julio, ¿no? En el 36, nació en el 13, ya está dando sus primeras conferencias sobre música, que va a ser toda la vida. En el 37 comienza la vinculación con Carlos Vega y hace docencia también, dirección de coros en secundaria, ingresa al SODRE como funcionario de la Discoteca Nacional y después más adelante va a ser director de programaciones radiales del SODRE. O sea que ya jovencito, 20 y pocos años, era crítico, conferencista, docente, director de coros, director de programaciones radiales. En el 38 comienza a hacer docencia en los institutos normales. En el 39 es responsable de la crítica musical del semanario Marcha. En el 40 se casa con Flor de María Rodríguez y ya salen juntos. O sea, él hace las preguntas musicales y Flor de María, que era la primera bailarina del Sodre, hace las preguntas sobre coreografía. En el 40 también entra como asesor en el Museo Histórico Nacional. En el 46 se inaugura la sala de musicología, hasta el momento funciona como museo. Del 41 al 46 hace crítica musical en El País, en El Plata, artículos de divulgación en El Día. En el 43, a partir de la vinculación con Carlos Vega, comienza los registros folclóricos con Isabel Arets, que viene acá, haciendo alrededor de unos 200 registros. Pero después ya empieza solo, ¿no? Las primeras grabaciones con discos de acetato, grabadores para discos de acetato, que llegan a ser casi 4.000. Es nombrado profesor de musicología en la Facultad de Humanidades, que creaba Ferreira. Promueve la visita de compositores, de investigadores, Aaron Copland, Carlos Vega. En el 50 es designado asesor musical del Ministerio de Instrucción Pública, lo que sería actualmente el MEC. Da sus clases en la Escuela Municipal de Música, en el IPA, Instituto de Profesores Artigas. En el 53 edita su libro, su gran libro, La música en el Uruguay. Acá son, perdón, las carpetas, ¿no? De trabajo de él, simplemente para que vean ahí por departamento.
acá lo que él hacía antes de ir, cuando iba a los lugares, aparte de mandarle cartas al jefe policía, al farmacéutico, al jefe del liceo, a todos los que podían informarle sobre gente que hiciera música en el lugar, ¿no? Daba una charla como también como devolución, digamos, llevaba al lugar y daba la charla. Preparaba esa visita, ¿no? Acá son algunas de las fotos que él sacaba, el cual el CDM después vamos a ver, tiene un libro editado junto con el Centro de Fotografía, fotos excelentes, que los fotógrafos se quedan asombrados de la calidad de las fotos. Estas son algunas de las carpetas y los diarios de viaje, de cómo llegaba, qué hacía, bueno, algunos de los textos y pautaciones que hacía. Acá también, bueno, tú ahí puedes hablar, ¿no? Planillas, hay un trabajo sistemático muy importante que fue haciendo, ya estarán, a medida que iba avanzando, o sea, en el mismo tiempo que iba haciendo el trabajo de recopilación. Una parte previa, como mostraba recién Rubén, antes de salir para investigar sobre cuál era el lugar al que se iba y con quién podía entrevistarse, la parte de trabajo de campo, en donde se hacían las grabaciones, los registros, como recién veíamos. Y todo lo que él llamaba, a partir de un esquema de investigación que seguía rigurosamente, lo que era el trabajo en el estudio, toda la clasificación y la sistematización de la información recopilada para poder recuperarla después y generar la investigación, que no sea una mera acumulación de información. Y una de las cosas que en realidad, de los documentos que nos llama mucho la atención, porque además todo era manual y todo era hecho tras cada viaje, que tenía planillas estadísticas de cada uno de todos los viajes que venía haciendo, en donde no sé si se ve porque queda un poco chico, pero el número de viaje que se hacía, la fecha, cuántas personas se entrevistó, cuántas grabaciones se hicieron y bueno, qué números de grabaciones y todo, lo hacía para cada una de los viajes que hacía. Y después de esas fotos que mencionaba Rubén y que después vamos a ver lo de las publicaciones, uno de los cajones de su mueble fichero, Su computadora. su computadora analógica, pero con concepción digital, era este cajón que está acá en la imagen, es el del registro fotográfico. Cada una de esas fichitas que se ven son un sobre, que es con los negativos adentro de otro sobre, guardado en perfectas condiciones de conservación, hechos por el mismo Yestarán, ¿no? Con los datos afuera, y eso es lo que permitió y nos está permitiendo no solamente trabajar con la información y responder a consultas, sino también publicar los materiales. Y aquí, ahora sí. El libro, o sea, en realidad se habla, tiene casi 500 artículos publicados, ¿no? Pero después Coriú un poco tomó esa idea, ¿no? En vez de hacer un libro académico para que leyeran los académicos, publica en periódicos, en diarios, junta los materiales y después le da una concepción del libro. Es en realidad su único libro, volumen 1, nunca hubo un volumen 2, porque había proyectado hacer uno sobre continuar la historia más contemporánea de la música llamada culta y los géneros folclóricos, que no lo hizo, pero bueno, acá está la música indígena, música negra, música teatro salón e iglesia, etcétera, ¿no? Esa cabeza abierta que es casi el eje de lo que podemos decir nosotros, ¿no? La música de las bandas militares, la música, ¿no? Todo lo que suena, las grabaciones de músicos ambulantes, ¿no? El canto de los carreros, etcétera. Bueno, estas son algunas de las publicaciones. En el 57 dicta clases en el Conservatorio Nacional. Del 58 al 60 da conferencias en Brasil, Chile y Estados Unidos. A partir del 59 que toma su cargo la cátedra de musicología en la Facultad de Artes y Ciencias de la Católica en Buenos Aires. En el 63 ya es el primer infarto, etcétera, y bueno, fallece en el 66, ¿no? En cuanto a la bibliografía, por ejemplo, escribe sobre Domenico Scipoli, el compositor y organista romano del 1700 que él encuentra en el Río de la Plata. Fuentes para el estudio de la música colonial uruguaya, la música indígena, y eso va para el libro, pero también la primitiva poesía gauchesca, fue un pionero en cuanto al análisis. Escribe sobre el barroco musical hispanoamericano y el tamboril afro-uruguayo, sobre consideraciones sobre la música griega y el alcance musical de la figura de Carlos Gardel. Es un adelantado en cuanto al estudio de lo que después Vega llamará mesomúsico, ¿no? La música popular no se estudiaba, la musicología se encargaba de la música culta europea, ¿no? Y la música popular no se estudiaba,
cuando la musicología descubre al otro, inventa la categoría del no música, estudiar, ya que ellos supuestamente no son una etnia, y nosotros compramos. Después yo creo que, bueno, acá son algunas de las publicaciones, ¿no? Primitiva poesía gauchesca, los artículos. Acá son las locaciones en que se encuentra actualmente el archivo Ayestarán. Yo bromaba la vez pasada en una charla de que, así como a Tupac Amaru lo destriparon y lo mandaron a cuatro partes de, ¿no?, del continente, del lugar, para hacer, de amedrentar, digamos, a los demás, y que alguien dice que la historia solo se trata de juntar las partes, ¿no? Acá también, digamos, está el archivo que quedó en la sala de musicología del Museo Romántico, en situación de museo romántico. Y después, en el 94, cuando la familia Ayestarán decía, a la semana contaba la familia Ayestarán que falleció, apareció un señor de Estados Unidos con una chequera diciendo, bueno, ¿cuánto quieren por el archivo? ¿No? Y yo, no, Ayestarán vivió acá, quiso trabajar acá, nunca se quiso ir, el archivo queda acá. Quedó, claro, 66, 76, 86, ¿no? Empezaron a pasar los años, la familia llena, ¿no?, lo que le pasó a la familia Zeta Rosa y lo que está pasando a la familia Viviente. ¿Qué hago con todo esto? Yo quiero que quede acá, pero no puedo con todo esto, ¿no? ¿De dónde puedo ir? ¿Lo doy? No hay lugar, etcétera, ¿no? Bueno, en el 94 vino un señor, que ahí la familia dijo, bueno, no podemos más, lo ofreció el Estado dijo, no tenemos capital, no podemos. Y le vendió a ese revendedor, después se tendrá que era un revendedor, las 5.000 partituras con pie de imprenta nacional. O sea, todo lo editado nacionalmente, partituras, este señor las revendió a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, así que si queremos chequear la primera partitura del himno nacional, tenemos que ir allá, ¿no? Y en a comienzos de 2000, cuando se reiteró el asunto, entró a tallar Corium con una serie de otras personas que habían trabajado con Ayestarán y lograron que el Estado comprara. Eso fue al Museo Histórico, cuando fue al Museo Romántico, y después, para que no quedara en situación de museo, se logró que se creara el CDM como un archivo vivo y fue para ahí. O sea que el acervo Ayestarán está en tres lugares. Este año recién, Viviana es la que está haciendo trabajar, logramos entrar al Museo Romántico, encontramos las cintas originales de Ayestarán, con un cartelito que decía último rebobinado abril de 1966. No. ¿No? Falleció en julio. Con letra de Ayestarán. Con letra de Ayestarán, ¿no? Artículo. Sí. Y bueno, ahí viene la pregunta de cómo un país se puede permitir el acervo de 20 años de recopilación de casi 4.000 grabaciones, tenerlas en unas cintas en un salón de los trastos. Eso no cuestiona ni al actual director del Museo Histórico, que tenemos una excelente relación, que fue el que dijo, sí, vengan acá y trabajen. Cuestiona la estructura, ¿no? Generalmente las estructuras burocráticas nadie es culpable, ¿no? Porque si este me abrió, ¿no? Si nosotros vinimos y nosotros fuimos ahí, pues también nosotros, ¿por qué no preguntamos? ¿Por qué no averiguamos? ¿No? ¿Dónde estaba? Bueno, ahí viene un poco esa cuestión de Ayestarán, de su investigación abarcadora, ¿no? Un trabajo de sala, ¿no? En archivos, en bibliotecas, un trabajo de campo, urbano, rural, en locales, en la vía pública, eran espontáneos, grababan en la vía pública y también llamaba a su estudio a la gente y las grababa, ¿no? Y eso generó un archivo, lo sistematizó, ¿no? Hacía análisis y con un criterio antropológico, no abarcativo a otros ámbitos de la cultura, y después se dedicó a la difusión de eso, crítica, docencia, ensayos, conferencias, prensa escrita, radio, cine, ¿no? Nosotros este año podemos haber editado Juegos y Rondas Tradicionales del Uruguay, un libro con el artículo Ayestarán, más una película del año 66 de 8 minutos, con niños jugando San Sabrín del Monte, La Farolera, etc., que filmada por Mario Handler, Eugenio Hinz, ¿no? Sí. Que él decía, y lo más importante sería el cine, pero claro, en aquella época, ¿no? Pero igual logró, ¿no?, hacer un par de filmaciones, una de llamadas y otra de niños jugando, ¿no? Bueno, publicaciones, el hecho de que organizaba eventos para la difusión. Acá son algunos conceptos que podríamos resumir algunas de las cuestiones de Ayestarán, ¿no? El compromiso con su tiempo y lugar. Al punto que Anselmo Grau contaba que le fue a decir a Ayestarán, quiero hacer un cielito, pero ¿para qué va a hacer un género que ya está muerto? Es decir, hace cosas vivas, ¿no? Yo me acordaba de los olimareños cuando le decían, ¿y por qué ustedes no grabaron vidalitas ni cielitos? Porque preferimos trabajar con tradiciones vivas, decían. Es interesante. Igual Anselmo hizo un truco porque hizo un cielito donde le pide permiso al cielito para volver a cantar
lo que cantaba Bartolomé Hidalgo, ¿no? O sea, eso no quiere decir que no sirvan como insumos, ¿no? Simplemente Yestarán decía, no represente como contemporáneo o algo que es respetable, pero que es del pasado, ¿no? Usalo de otra manera, ¿no? El cuestionamiento de la visión europeizada, el cuestionamiento ya en aquella época, como contaba Corión, que él empezaba su charla diciendo, como todos sabemos, la música es la menos universal de las artes, ¿no? Queriendo decir que es universal que el ser humano, o planetario, que el ser humano haga música, que junte los sonidos y silencios de algo que llama lenguaje musical, o que lo junte como algo que se llama lenguaje verbal, pero en los dos casos los idiomas son locales. Me hago la ilusión que si escucho música de otra área cultural estoy entendiendo, generalmente entiendo mal, entiendo, ¿no? Uno ve las cosas, como decía alguien, ¿no? Vemos las cosas como, no como son, sino como somos, ¿no? Culturalmente. Entonces, si hay que escuchar al otro, no entiendo el música, no entiendo el temperamento, no entiendo los timbres que usan, no entiendo la función social, no entiendo nada. Puedo convertir a mí, ¿no? Yo usaba a veces, que acá no está, pero un dibujito de Quino, donde está un pajarito mirando a un jugador que está arriba de una pelota, y en el globito el pajarito piensa en la pelota partida y donde sale un bebé. O sea, vemos de esa manera, escuchamos de esa manera, ¿no? Pero ya en aquella época, bueno, allá estarán, decía, la música no es universal. Es universal el hecho de hacer música, pero los idiomas, ¿no? El idioma viene del griego, idio, es propio, más realización de lo propio. O sea, así como el lenguaje verbal es planetario, es universal, pero los idiomas. Más allá de que a veces ciertos lenguajes musicales coincidan con un área más amplia que la jurisdicción de los países, ¿no? Por ejemplo, hablan español, ¿no? Que, visión antropológica de la cultura, atenta a la diversidad y el registro del contexto, la identidad como proceso heterogéneo y dinámico, insistía mucho en que la identidad es móvil, no solo hay que defenderla, sino que hay que producirla, hay que construirla, ¿no? Defensa de la creatividad, promoción de un proyecto nacional integral en lo sonoro, ya que llegamos, ¿no? Investigación que ordene y coordine la investigación, el archivo, la difusión, las publicaciones, los planes en educación, creación, formación de ciudadanía. Ya, cerramos acá y vamos. Sí. Cuestionaba cuando hablaba eso de la visión, ¿no? De las. Cuando con la mente europea se dan juicios de valor sobre entidades que pertenecían a su propio patrón mental. ¿No? Año 66, todavía la teoría de las mentalidades estaba incipiente, y él estaba diciendo, ojo, ¿no? Que el problema no son los cambios, los países cambian, tienen su independencia jurídica y económica, pero a veces ni económica, ni política, ni cultural, ¿no? Y a veces las batallas militares se ganan en lo militar y se pierden en lo cultural, ¿no? Ojo que lo hemos aprendido con sangre, dolor y lágrimas, los intentos de cambio estructural, digamos, ¿no? De que las cosas no cambian cuando cambian en la letra, sino cuando cambian en la cultura. Bueno, esto capaz que, sí, capaz que pasa algo, pero bueno, hacia el vuelo del pájaro, ¿no? Ya que hablamos de educación, este es un libro que yo pongo como ejemplo, del Sear Giuffra, que durante 30 años estudió geografía acá, en donde el alumno, para ser bien valorado, tenía que decir que los indígenas australianos están entre los hombres más feos y físicamente peor dotados del mundo, que los mestizos mexicanos son gente asquerosa y sucia, que el criollo indígena boliviano es inclinado a la mentira y al vicio, o que el albornoz árabe moruno tiene los ojos llenos de virulencia y de sangre. ¿Eso dónde lo estudiaban? ¿Eh? ¿Eso dónde? Secundaria, era el libro oficial de secundaria. Ah, 30 años. ¿De qué país? ¿De acá? ¿De Uruguay? ¿De acá? ¿De Yo Uruguay? Estudié ese libro, claro. ¿De Uruguay? Sí, no sí. Puedo. Pero el libro de la escuela decía que, por suerte, Uruguay era un país que no tenía indios. No puedo. Ese es el contexto ideológico que permite eso, que posibilita. Así como ahora es muy claro ver la diversidad, pero eso se pierde. Como sabemos, se gana, como sabemos, y se pierde, como saben en Brasil, capaz que en poco tiempo, ¿no? Lo ganado y acumulado. Y este es el libro de que yo también estudié, durante 30 años estudió música, en donde la historia de la música se vive solo así. Esa es la imagen que representa los tipos con taquicardia mirando al infinito, y la primera página decía... La música es amplísima, pero el verdadero estudio tiene que dirigirse solamente a esas elevadas apreciaciones de teatro, ¿no? Entonces la música contemporánea era una página al final, y no hablemos de los dos tercios de la humanidad, la música del resto del mundo y la música popular, ¿no? Pero te decían historia de la música. Y bueno, acá de nuevo ya estarán, ¿no? Esta frase es conmovedora por lo que yo he visto, a nosotros también nos conmovió.
Contra lo que se cree comúnmente, la cultura musical de un pueblo no depende de lo que éste consume, sino de lo que éste produce. Sarraiva. ¿No? O sea, un pueblo no es más culto por la cantidad de óperas que vaya a ver, ni por la cantidad de X obras de modelo civilizatorio europeo, sin cuestionar sus maravillas, ¿no? Y lo que porta de calidad ni de importancia histórica, ¿no? Sino que es por lo que produce. Y segundo, redobla la apuesta. El sabor de un pueblo no se sabe ni se califica por lo que absorbe, sino por lo que produce. Producir no solo en el acto de creación estética, producir en la ejecución, en la investigación, en la pedagogía, en la formación de ciudadanía, en ser creativo en todo eso, ¿no? En dejar de copiar afuera de que en Finlandia tiene un buen sistema educativo, entonces vamos a trasladar, pues, será bueno que hasta en Finlandia lo hace, ¿no? ¿No? Copiarse uno mismo, copiar a partir de su pasado, ¿no? Construir a partir de su pasado. Y este es otro cuadrito que nos emociona mucho, que es de Ayestarán, de nuevo a mano, ¿no? Una especie de cerebro ahí, lado izquierdo creación, lado derecho extensión, lado izquierdo en el centro, conservatorio, lo que era el conservatorio en su momento, ¿no? Como dice el viejo chiste, que había que proponer un renovatorio, por lo menos, como decía Tosar, le cambiamos nombre a la escuela, pero eso no significa que cambiemos los contenidos, ¿no? Al medio dice, bueno, conservatorios, municipales, privados, ¿no? A la izquierda, creación pura, rama de composición, abajo, investigación, licenciatura de musicología en la Facultad de Humanidades, y a la derecha, escuela primaria, liceo secundaria, acá en el medio, escuela iniciación musical de los institutos normales, Instituto de Profesores Artigas, el SODRE, irradiando hacia la orquesta, orquestas, cuerpo coral, cuerpo de baile, Escuela de Arte Lírico, Radio y TV, estaba muy preocupado. O sea, se nos viene la televisión, falleció en el 66, Canal 10 creo que es el 56, y en el 66 creo que es el SODRE, el público. ¿No? Decía, se nos viene, nos pasan por arriba, cuando venga la televisión va a ser una, ¿no? Como si uno dijera, los niños van a dejar de jugar en las calles, ¿no? Van a, ¿no? Europa está financiando a los institutos tipo SODRE para que empiecen a irradiar sus discos para poder ser vendidos, ¿no? De sus músicos, empieza todo el paquete cultural a acercarnos, se nos viene, decía, hay que tener respuesta para eso. Conjunto de cámara, publicación de discos, movimiento coral del interior, estamos siempre muy preocupados por el tema coral, el Ministerio de Instrucción Pública, o sea, el MEC de su momento, sección de musicología del Museo Histórico Nacional, que lo tomaba como el archivo del cual hacer los estudios, investigaciones, publicaciones, ¿no? De monografía, ¿no? Ese cuadro que decíamos es fascinante, ¿no? El hecho de decir una vez por todas, decíamos, vamos a lograr, ¿no? En su mentalidad muy enciclopédica y su prestigio que hacía que estuviera, ¿no? Trabajando en los planes para primaria, trabajando haciendo las planillas de cómo hacer programaciones para la radio, ¿no? Era como estando de jurado, influenciando a los músicos populares que iban a sus charlas, Anselmo Grau, Osirio Rodríguez Castillo, Amalia La Vega, Marcos Velázquez, ¿no? Y todos ellos aparte diciendo, escuchar a Amalia La Vega decir, no, yo no me llamo folclorista, que eso es algo que viene en las bateas de las disquerías de la RCA Víctor Argentina, sino que yo me llamo cantora criolla o ¿no? nativista, ¿no? ¿No? O Los Carreteros, un grupo que decía, sí, nosotros te hacíamos zambas argentinas, hasta que vino a Ayestarán y dijo, Uruguay, ¿no? ¿Cuándo se uruguayiza Uruguay? ¿No? Como empezamos a hacer géneros más locales, ¿no? ¿No? Lo que es la importancia, quizás Corium cumplió un poco ese papel después, ¿no? ¿No? De alguien que diga, no, mirá, ¿no? que dé las herramientas conceptuales para decir, mirá, podés trabajar toda tu vida para allá y el asunto es para allá y no hay frustración más grande, ética y política y cultural, que darte cuenta que estuviste trabajando hacia la dirección equivocada, de repente con un buen discurso, ¿no? Haciendo un discurso progresista, está haciendo una práctica conservadora o reaccionaria. Eso le criticaba también, bueno, tenía la teoría que Waldo de los Ríos, una de las razones por las que terminó con su vida fue su autoanálisis estético, claro. Mira, así nada. Uh-huh. Bueno, ahí estamos, ¿no? Creo, ¿no? Bueno, esto es un intento de Ayestarán en su momento, que nosotros estamos peleando para que entiendan la importancia de hacer algo tan simple como un relevamiento de archivos musicales del país.
Eso es un documento original del De archivo que Ayestarán, que encontramos. ahí está, que dice, bueno, en la sala de musicología hay tal cosa, yo no leo mismo ahí, pero bueno. Museo Histórico Nacional, Escuela Municipal de Música, Instituto de Estudios Superiores y bueno, Está acá otras en la UNE, está el instituciones. archivo de la Marque Pons, ¿no? Y como me ha pasado, una persona pasó 2 años para enterarse que el archivo Matos Rodríguez estaba negado. Pero en Uruguay, una cosita así, ¿cómo puede ser que un tipo tarde 2 años preguntando por ahí y que el CDM no le pueda decir, nosotros no lo tenemos, pero está en negado, ¿no? Y la Marque Pons no, no, tampoco, pero está en la UNE, ¿no? O que cuando vamos a relevar el archivo, como la vez pasada vimos, en el Museo Fabini están las partituras originales de Fabini en una gran mesa al sol desde hace más de 50 años. Y nadie se ocupó de digitalizarlo. No sé, 2 más 2, 4, ¿no? O sea, no, no hay mucho por qué decir. La importancia de saber qué hay en el país y dónde está. Ya no pensar en una institución central, un edificio central, en donde alguien. O sea, no es tema de chakras ni de egos, ¿Y ¿no? los Simplemente. archivos sonoros, las grabaciones de Laura Ayestarán, al final esas cintas en algún momento se pudieron digitalizar y se recuperaron? Se salvaron porque hubo una copia que se hizo al año siguiente, ¿no? De todo eso. Después igual la historia es compleja, ¿no? Bien. Pero se salvaron, digamos. Digo, cuando no va a haber política, recién una vez un estudiante sueco planteó que él quería tener para su tesis final, entonces fue al Museo Histórico, la pasó a casetes, fue para allá, de acá vino DAT, y de eso se empezó a trabajar acá, pero no debería ser así, ¿no? Y unos años después, un empresario argentino que es muy planteó pasar las cintas esas a digital y que dejar una copia y quedarse con una copia, le permitieron, pero tampoco es así, ¿no? Tiene que haber algo, ¿no? Un poco más ordenado y lógico, ¿no? Este es un SIG, Sistema de Información Geográfico de Ayestarán, de las investigaciones que él hizo sobre música infantil. Un tercio de sus casi 4.000 grabaciones son registros infantiles. ¿Sí? Pregunta, ¿las radios más antiguas de acá, de Uruguay, no han quedado Sí, registros? claro. Es uno de los ítems que nosotros hemos puesto. Incluso ahora la forma partida de Carve a partir de la María La Vega va a ser una exposición de fotos. Y, sí, Sí, claro. Y lo que no han sí. tirado, no, no solo los radios privados y canales privados, el canal oficial, que Sí, generalmente tienden a, cuando tienen, hay mucha cosa y van a los contenedores de a basura. la repercusión Sí, que claro, es un lugar de archivos, estaba sin duda. anteriormente. Bueno, todo tuyo, ¿no? Bueno. Bueno, la idea era continuar un poco lo que venía planteando Rubén, planteando la presencia del Centro Nacional de Documentación Musical, el CDM, también como una herramienta más para la construcción o del aporte hacia la educación musical, hacia la investigación, y queríamos plantear un panorama de lo que es el CDM, porque si bien, como contaba Rubén, el origen del CDM tiene que ver con la adquisición del Estado, por parte del Estado, de esa parte del archivo Ayestarán, que igual hubo una diferencia de tiempo grande entre que se adquirió, que fue en el 2002, y que efectivamente se creó el CDM, que fue en el 2009, y recién en el 2010 se cuenta con una sede propia, recién ahí se puede trabajar por primera vez con los documentos del archivo, ya estarán activamente y como desde una institución estatal. Si bien el eje inicial estuvo ahí, y no está solamente el archivo Laura Ayestarán, sino también el Flor de María Rodríguez, su esposa, como mostraba Rubén en la foto y comentaba también cómo compartían su trabajo, y cómo ella también profundizó en el tema de la danza. El CDM desde ese momento hasta ahora ha crecido muchísimo porque, además de donaciones puntuales que han acrecentado estos archivos, se ha recibido como donaciones o en otras categorías de funcionamiento, como datos o etcétera, distintos archivos. Y aquí podemos ver, quedó medio chico, pero creo que podemos igual ¿Se verlo, lee? más o Sí. menos, tres grandes categorías que hoy están, que hoy conforman los contenidos del CDM. Una primera que son los archivos personales. El primero y más importante es el archivo Laura Ayestarán, también en dimensión, hablando de la importancia, y Flor de María Rodríguez, pero también compositores que luego de su muerte las familias deciden que el archivo sea depositado en el CDM como lugar, es el caso de Diego Legrand, o compositores fallecidos ya hace más tiempo, pero cuya familia, en este caso Héctor Tosar, la viuda Eda Piaggio, donó la colección Tosar que estaba en su casa para el CDM. Y está en proceso de incorporación, por ahora es una colección Héctor Tosar, y está en proceso de incorporación el archivo completo de Tosar, que como otro en la lista que nombraba Rubén, está también fragmentado.
Entonces también está en proceso como de incorporación. También otra modalidad de incorporación de archivos personales son desde la de compositores, o bueno, en este caso compositores, pero pueden ser también otros roles dentro de la música, que han decidido en vida donar sus archivos al CDM para que sean conservados y también para recibir e intercambiar consultas y entregar materiales. Es el caso de León Viriotti, que donó su colección completa de partituras, y el caso de René Pietrafesa Bonet, que empezó con su proceso de donación, que no va a ser solo de partituras, sino que de todo su archivo. O sea, ya se hizo la primera etapa y va en proceso la donación de todo su archivo. Entonces, esto ya, esta primera etapa de archivos personales ya ha acrecentado mucho la presencia de archivos en el CDM. A eso se suman una serie de archivos institucionales, en donde está el de la, que ya no existe, Asociación de Educadores Musicales del Uruguay, la de la Sociedad Uruguaya de Música Contemporánea, los archivos completos institucionales que, además de documentos, discos, cintas, etcétera, contienen también bibliotecas, en el caso de la Asociación de Educadores Musicales, y también el archivo del Núcleo Música Nueva, que está en calidad de comodato en el CDM y que tiene la colección completa de partituras, programas, cintas, etcétera, está toda la información y los documentos allí. Sumado a estos grandes archivos están también las colecciones personales de personas que han donado, ya sea ellos de su colección en vida o familiares que han donado de personas que fallecieron, alguna colección de documentos. Voy a nombrar algunos de todos los que aparecen ahí, pero Martín Borteiro, que está relacionado con el tema del tango, investigación, donó una colección de VHS muy importante sobre el tema. Braulio López, de los olimareños, del número de los olimareños, donó la VHS también y cintas también con máster de grabaciones. Juan Pellicer, por ejemplo, que fue quien creó la serie de historia de la música popular uruguaya, la de la televisión, donó al CDM todo el material que fue recopilando audiovisual sobre música popular del Uruguay. Es un archivo importantísimo, digital básicamente. Y, por ejemplo, ahí al final de la lista, Boris Puga, investigador, coleccionista muy importante en Uruguay, donó su colección completa de rollos de pianola, que ahí también vimos que había habido una serie muy grande de rollos que habían sido editados en Uruguay. Entonces también sirve como promoción para la investigación. Y ahora salimos a buscar por distintas instituciones alguna pianola que funcionase. Teníamos el proyecto ahora en patrimonio de hacer un recital con rollo de pianola, de tango y demás, pero no encontramos ninguna pianola. Encontramos pianolas rotas en algún momento con Argentina, pensábamos investigar a ver si había alguien que reparase. O si el camino es desde la reconstrucción digital, quizás, ¿no? Para reproducir las pianolas. Ahora hay una imagen que puede ayudar. Sumado a estas colecciones que han entrado como donación, el CDM ha construido también un archivo institucional que está dividido en tres ejes. Uno que es aportes a la investigación, otro formación, educación, y otro, extensión y divulgación. Puntualmente, en el primero, vamos a ver algunas fotos y a contar un poquito más, hay un eje que es el más importante, que es el de los aportes en la investigación en las músicas en el Uruguay, sobre temas de payadores, sobre todo lo que tiene que ver con recopilación de información, sistematización y también con publicación o difusión de la misma. Puntualmente, este año nos sumamos al proceso que se está dando con el Día del Patrimonio, en homenaje a Amalia de la Vega, y se hizo también un trabajo importante de construcción de una discografía que hasta ahora no había sobre Amalia de la Vega, aunque parezca muy extraño, pero así lo es. Viviana, que fue a sellos, fue a coleccionistas, digamos, una discografía completa. Cuando miramos en la Wikipedia y decía que Amalia de la Vega tenía más de 100 grabaciones, nos agarramos a la cabeza y todos los periodistas salían a decirle que tiene 20 discos, digamos, ¿no? Pero digamos que por falta de estudio, que lo que se difundiese fueran cosas erróneas, y Viviana logró reconstituir eso con un montón de ítems, ¿no? Y también lo otro que fue confirmando en el camino es que eso que se planteaba antes, la cantidad de cuestiones fragmentadas, de archivos fragmentados, también está en la información fragmentada, ¿no? Había mucha información sobre Amalia de la Vega, que en realidad fue ir a buscar a las personas que habían estado investigando, sobre todo en estas áreas, en manos de coleccionistas, además que con mucha actitud muy generosa en el momento que uno va a preguntar, o mismo en sellos discográficos, cuando preguntaba sobre las radios, también hay una información grande en sellos discográficos, que también otros se han perdido en el camino, y eso es otro tema complejo en sí mismo.
Que bueno, que también es parte de integrar toda la información que está fragmentada. Por ejemplo, les voy a mostrar como pequeñas imágenes de esos trabajos que hemos hecho en relación a los aportes a la investigación. Las dos imágenes de arriba, es Boris Puga, y ahí atrás está el mueble y los rollos de pianola que les contaba que hizo la donación, a la derecha el rollo desplegado. Con motivo de esa donación, aprovechamos para hacerle una entrevista con esta cuestión de aportar a la investigación, preguntándole sobre los usos y costumbres en relación a la pianola en Uruguay. Entonces también aprovechar esa instancia como para también generar conocimiento y generar aportes para quien quiera después investigar sobre el tema. Sobre guitarra en el Uruguay, como se verá ahí abajo, se le hizo una entrevista, Rubén formó parte del equipo que estuvieron entrevistando y un equipo grande que estuvo filmando también, a Olga Pierri, poco tiempo antes de su muerte, con 101 años, que además tocó muy bien. Esa entrevista está en la página del CDM, ahora repetimos el dato para ver. La información sobre payadores también está como sección dentro de la página del CDM. Hoy la página es una de las plataformas más importantes de difusión del trabajo y les invitamos a que la conozcan porque se está siempre ampliando y la idea es que sea un espacio. Ahora, por ejemplo, se está por editar un libro sobre Amalia de la Vega y varios libros, pero uno puntualmente que está por salir la semana que viene. No nosotros, pero sirvió la publicación de la discografía para intercambiar sobre eso. Sabemos que eso no es la investigación en sí, son aportes para que después suceda la investigación y es un poco el espíritu del trabajo del CDM. En esa misma línea de la música Perdón, de Uruguay. Pero en eso que hizo ella, la discografía se divide en distintos ítems donde están todos los guitarristas que trabajaron con ella, todos los autores, todas las autorías de las canciones, todos los autores, todas las canciones que hizo ella. O sea, hay uno cliquea y aparecen distintas informaciones ya ordenadas, ¿no? Se puede como reconstruir su rol como compositora, como intérprete, etc. Ahí en esa misma línea con León Viriotti también se hizo un trabajo sobre las partituras, de un catálogo de partituras que permite el acceso a la información por obras cronológicas, de orden cronológico, alfabético, y también, eso no está en la página web, pero sí disponible para quien consulte, por agrupaciones instrumentales, por ejemplo, eso para intérpretes que estén interesados. Hay mucho intercambio también con personas que estén interesadas en sumar al repertorio, que consultan, que amplían, que se pueden ver. O sea que también es fluido y nos interesa difundir este trabajo para profundizar esa fluidez también. Ese intercambio y el enriquecimiento del trabajo. En todas las consultas, perdóname, si piden obras de fagot de Viriotti, plin, aparecen todas, cualquiera, estas son, mándame la 3 y la 4, plin, se digitaliza y se manda, y se toca. Muy, muy aceitado. Y ahí también la variable que Viriotti está vivo y activo, además, ¿no? Él es muchas veces el intermediario en las consultas y también nosotros podemos hacerles consultas a él, o sea que también hay una riqueza extra en ese sentido de. También se puede consultar directamente al compositor sobre materiales y eso también suma mucho. En esto de los aportes a la investigación, uno de los ejes también muy importantes del trabajo del CDM han sido el tema de candombe. Se han hecho trabajos de registros de audiovisual. Este es uno del año 2012, del cual después se editó un DVD, que ahora vamos a ver la carátula. Hace unos años, 2017, se hizo una entrevista filmada a Aquiles Pintos, referente de la llamada del cordón, porque Ayestarán en una de sus grabaciones en el conventillo de Gaboto registró muchas grabaciones allí y estaba Aquiles en esas grabaciones. Y bueno, fuimos a hacerle una entrevista mostrándole las fotos y las grabaciones. Y bueno, supimos que este año hace poco falleció Aquiles, no pudimos todavía editar el trabajo, pero quedó un registro muy importante de su voz reflejando y será editado en poco tiempo. Aquí esto que hablábamos de la discografía de Amalia de la Vega, esto es una captura de la pantalla para que ustedes puedan después encontrarlo fácilmente en la página. Y ahí, bueno, la clasificación de los discos por lugar donde fueron grabados o editados, por fonograma. Y bueno, hay grabaciones que están fuera de comercio, las composiciones, y etc. Siguiendo esta línea del archivo que ha creado el CDM, hay una segunda línea que es la de formación y educación, con actividad importante de coloquios, seminarios, jornadas de estudio. Se han hecho 5 coloquios internacionales. Voy a pasar rápido las fotos para no demorar, pero ustedes pueden encontrar información sobre distintas temáticas, música entre África y América,
tango, música indígena, música e infancia, el primero sobre música, musicología y colonialismo. Seminarios, muchas veces acompañando la presentación de alguna publicación o acompañando alguna exposición, como es estos casos. Jornadas de estudio también, y bueno, y como actividades de extensión y divulgación de esos materiales, se hacen exposiciones, charlas, publicaciones, difusión institucional y el sitio en internet, como veníamos hablando, que es muy importante. Como parte de las exposiciones, en el 2013, conmemorando el centenario del nacimiento de Ayestarán, se hizo, y esto tiene que ver con el cajón del fichero que veíamos hoy y las fotos, la primera exposición de las fotos de Ayestarán en una fotogalería a cielo abierto del Centro de Fotografía. Trabajamos en conjunto entre las dos instituciones, verán la belleza de las gigantografías allí. El lunes se inaugura una especie de reedición de esta muestra, ahora en la sede del Centro de Fotografía. Este próximo lunes va a estar durante un mes. Para un mes, y la charla que siempre damos cuando se inaugura es el 17, es Federico Sallés. Es una, las fotos son, las imágenes son más pequeñas que acá, pero además hay muestra de objetos y de documentos del archivo, así que va a ser bastante distinta a esta primera. Esta muestra de fotos gigantes nunca fue itinerante, ¿no? Está siendo itinerante este año. ¿Sí? Bien, por realidad. Se está haciendo una gira por el interior, se adaptó la muestra al tamaño y a la cantidad, porque esta era muy grande, y está girando por el interior. ¿No se logró? Piriápolis. Hay que confirmar Piriápolis. O sea, empezó en Paysandú, fue a San José, ahora está en Salto, después va a Florida, Colonia, y el año que viene sigue. Si estamos todavía, si existe, sí. Si está marcada, pero no sabría si confirmar, sería Piriápolis. Y la idea es que siga rodando. Y acompañamos, bueno, ahora le voy a mostrar las inauguraciones con charlas también. En el 2013 también se hizo una exposición documental, cuya curaduría la hizo Olga Picún. Se hizo una exposición en la subsuelo, en la planta baja del Teatro Solís, subsuelo, de documentos del archivo Ayestarán. Hemos hecho varias charlas en el interior. Volvemos a los lugares en donde Ayestarán hizo grabaciones y mostramos el trabajo de la metodología de Ayestarán, un poco lo que vimos ahí, algunos documentos más todavía, y mostramos las grabaciones que Ayestarán hizo en ese lugar. En este caso fue en el Club de Aguas Corrientes, y es importantísimo y es precioso lo que se da, porque muchas veces hay personas que grabaron para Ayestarán de niños que se escuchan a sí mismos cuando eran niños grabando. Y acá pasó algo precioso, que habíamos dejado por las dudas una grabación que era como de 6 minutos, de Ramón López, que apareció en una foto, un payador, músico muy importante de Paraguas Corrientes y de Aguas Corrientes. Dejamos por las dudas, dijimos, una grabación llamada Pájaros, de que nos pidieron otra grabación. Dijimos, bueno, mostramos un pedacito de esta grabación, y una atención, porque fue realmente encontrarse, y después las personas nos decían que se acordaban de escucharlo a él cantando, ¿no? Con lo que significa, en esto, bueno, un poco hablar de la labor del CDM, o bueno, de la difusión, en este caso, del trabajo de Ayestarán, del autoconocimiento, ¿no? Del poder acercarnos realmente a algo que Ayestarán, porque dejó trunco su trabajo, no pudo como hacer como el de volver a los lugares, que cada persona pueda escuchar lo que grabó. ¿En dónde fue que apareció la nieta de uno de? Creo que la nieta en la... Mi abuelo. Sí. Y el otro día en San José, hace 15 días ya, una señora que estaba, se escuchó de niña con 10 años cantando. Sí. Fue precioso. Bueno, en esto de la difusión... Es muy emocionante. Y además es muy emocionante el momento de estar compartiendo esos documentos, lo valiosos que son, ¿no? En esto de la extensión y la difusión... hemos editado materiales del archivo, en este caso puntualmente sobre candombe, las grabaciones que hizo Ayestarán sobre candombe, un CD, el libro que surge de la primera muestra, el libro de fotos, que se agotó y se está reeditando y va a salir el lunes también, acompañando la inauguración de la muestra. El libro DVD que mencionaba Rubén, que salió hace poco también, en el otro año, se presentó este año, Juegos y Rondas Tradicionales del Uruguay, con la película de 8 minutos sobre filmaciones de niños jugando y cantando,
textos breves, que si bien no es una publicación del CDM, la compilación y la edición la hizo Coriún Aronian, siendo director todavía del CDM. Los dos DVDs que hasta ahora tenemos editados, que surgen de las filmaciones de que veíamos hoy de Candombe. Los cuatro libros que hasta ahora hay editados de los coloquios. Los cuatro están disponibles en la página, en nuestra página, además de que se pueden digitalizados y además se pueden conseguir, se pueden comprar, excepto el de tango, que está agotado y todavía no ha sido reeditado. Está por editarse, si llegamos, el libro del coloquio del año pasado, Música e Infancia. Estamos cruzando los dedos hasta en el presupuesto para poder hacer cada dos años el coloquio en el que viene, o si se interrumpe. Vamos a ver si podemos. Dentro de esas próximas publicaciones, además del coloquio, está el CD de Pedro Ferreira, con grabaciones originales de Pedro Ferreira entre 1957 y 1962, él con su orquesta, y la edición de los grupos de sonidos de Héctor Tosar, el trabajo que hizo Tosar en su régimen de dedicación total en la UDELAR, y que es una coedición con la escuela de la escuela de UM, el CDM. El trabajo se hizo en el 92 y va a ser editado como libro por primera vez, y publicado por primera vez. Esta es la página de internet para que puedan conocer. Todas las funciones y todas las actividades que un poco vimos siguen la línea de trabajo basadas en aquel proyecto integral que vimos en la imagen. Integral en el sentido de lo sonoro, que implica la investigación, el archivo, la difusión, las publicaciones, los planes en educación, la creación, la formación en ciudadanía. Por supuesto, no podemos incidir en todo eso, pero sí hay un espíritu de trabajar hacia todas esas áreas. Tenemos el principio, la idea de promover la idea de archivo vivo, como decía Rubén, la disponibilidad del acervo para la consulta, tanto en el Uruguay como en el extranjero, tanto presencial como por internet. La generación de insumos para investigación, como vimos, actividades que promuevan el conocimiento nuevo, no quedarnos solamente sobre lo que se investigó en el pasado, sino promover hacia adelante sobre temas musicales y musicológicos, y la promoción del vínculo entre instituciones, como en esta cuestión de construir la real integración, y también entre personas que posean archivos musicales, musicológicos, para construir realmente un mapa integral de la música y del autoconocimiento. Consideramos que todas estas tareas son fundamentales para esto y para el fomento también de la vida musical en el país. Y para cerrar solamente, esta es una captura de la pantalla de la página, queríamos compartir con ustedes, este año durante un mes en las radios públicas se difundieron breves audios. Fines del año pasado y este año durante todo el mes, breves micros radiales. Un poco es en esos roles que no solamente la idea es difundir para personas especializadas, sino también para público en general. Vamos a escuchar tres de, en realidad, una serie de 20, o sea que fueron distintos durante todo el mes, con la voz de Laura Yestarán y pequeñas selecciones de grabaciones. Hemos recogido unos 70 pericones, de los cuales el 80% son reminiscencias del pericón nacional de Gerardo Grasso, pautado en 1887. Un 20% son pericones totalmente distintos. Vamos a escuchar uno de estos últimos, recogido en Salto a Aquilino Pío en 1949. El ejecutante es un verdadero virtuoso del acordeón de dos hileras de botones en su registro melódico y 8 bajos. En los micros iban acompañados de una presentación y un cierre que aquí lo sacamos para que se escuche. Si hay algo poco frívolo o antidiletante, como diría Debussy, en la creación musical americana, es justamente la obra de Tosar, tan profesionalmente acabada, tan grave, tan severa. Sin desdeñar el documento folclórico, lo aprovecha en la medida en que excita su sensibilidad, pero tampoco hace doctrina de nacionalismo.
Una fuerte tensión dramática preside casi todas sus obras, especialmente su Salmo 102, y en este sentido puede considerarse su producción como saludablemente neorromántica. Una sola de ellas, que obra a manera de canción de cuna, el arrorró, es sin duda la melodía folclórica más socializada del Uruguay, al punto de que sería insólito hallar en nuestro país una sola persona que lo desconociera. Pues bien, la melodía del arrorró es nada menos que la remodelación en modo mayor de la cantiga del rey Alfonso X el Sabio, y se halla inscrita en el códice JB2 de la Biblioteca del Escorial de las antiguas cantigas alfonsinas. Qué buena voz que tenía aparte. Sí. 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 Muy bueno. No sé si hay alguna pregunta, no sé, estamos... Pasamos un poquito de tiempo, sí, sí. Bastante. A mí me interesaría mucho hacer una colección para llevar al alumnado de UTU, en especial de las áreas de música, a tener acceso al material sobre Amalia de la Vega. Uh-huh. Porque nosotros estamos trabajando con la figura de Amalia por el tema del Día del Patrimonio. Uh-huh. Y bueno, lo que hay en internet, por lo que están contando... No, en internet ahora... sabes más, digamos, está todo subido, toda la obra de ella. Sí. Nosotros lo que tenemos son, que no comentamos en realidad, son, está toda la discografía, una semblanza biográfica, y allí estará en el 49, ¿no? 10 sí, días sí. Después de haber grabado su primer disco para Sondor, le grabó a ella 14 canciones en su recopilación. Eso lo estamos digitalizando. Eso sí, eso es lo que ustedes tienen que no está, entonces lo demás ahí está bien. Está todo en internet, sí, sí. Ah, yo no sé por qué entendí. Hubo, por ejemplo, vimos que la discografía que había en Wikipedia, por ejemplo, sí. Después de que subimos la discografía en el CDM, se actualizó. Ah, y por ejemplo, se fue como acompasando la información. Y los discos que están subidos, en general, a lo largo del año, fueron completándose y hoy se acceden a todos los discos. Pero es verdad que está bastante fragmentada la información que hay, o estaba. Ahora se ha como puesto un poco al día en este año. Hay dos discos de Sondor, uno original de LP, Long Play, y el otro CD recopilando todas las grabaciones de discos simples, de un tema por lado. Eso es lo que se consigue. Lo demás, habría que ver la discografía, tal, ir a internet y buscar la discografía que está en el CDM y por el nombre y aparece. Una pregunta. ¿Sí? En definitiva, Amalia de la Vega, ¿cuántas canciones? ¿Cuántas canciones grabó? Y habría que multiplicar por los discos, no sé, tiene alrededor de 20 discos, tiene dos. En los dos CDs de Sondor está todo lo que grabó para Sondor. Sí. Uno compilado. Porque yo tenía uno. RCA es argentino. Eso ahí grabó sí, tres sí. O cuatro simples, después grabó dos, el Don Play para Antar, después grabó unos seis para Orfeo. Esa es su obra, digamos, ¿no? Eso es lo que se consigue todo en internet y bueno, en la discografía se puede chequear bien cuáles fueron. Porque ella tiene la particularidad, que son parte de las charlas que damos, de que empezó a actuar en el 42 hasta el 82, pero en esos 40 años, más de la mitad del tiempo estuvo, ¿no? El 64, el 75 dejó de cantar, y en el 82, que salió su último disco, hasta 2000, que él falleció, dejó de cantar. Entonces hay una serie de características de su... ¿Sería la de R.C. Víctor? La de Argentina, sí, hay algunos simples que no están, acá no aparecen, no se consiguen. Pues yo tenía ese. Ajá. La otra es Argentina, esas son las. El guitarrista que aún vive, creo, uh-huh. Ella donó hace poco también material, tengo sí. Entendido. Uh-huh. Sí, Hilario Pérez, que en realidad no llegó a grabar con ella, la acompañó a ella. La acompañó, exacto. Sí. ¿Qué me ibas a comentar? Que me parece que sería interesante que se muestre itinerante, además de Piriápolis, también llegara a. Nos parece interesante que llegara a todos lados, pero peleamos ¿no? Para
Nosotros trabajamos sin presupuesto. O sea, el CDM no tiene presupuesto del Estado. Entonces logramos, cuando conseguimos que en Centros MEC haga las conexiones y que en, este, que los, el CDF financió las fotos, encontramos un equilibrio para nosotros hacer la coordinación y llevarlo. Y logramos en ciertos lugares, que son esos, ¿no? Aparte de, claro, estando un mes en cada lado, empezamos hace 2 meses, nos da para todo el departamento. Pero nuestra idea es que el año que viene extenderlo. ¿El proyecto, por ejemplo, de hasta estos lugares que mencionaron, uh-huh, es para este año o es para este año y el año que viene? No, para este año. El año que viene está 33, no me acuerdo qué otros lugares, ya hay 3 o 4 lugares que están... ¿El año que viene se estaría formando? Si todos, si hay año que viene para... Nuestra idea es continuar con una exposición permanente, ¿no? Inclusive ahora estamos peleando para conseguir financiación. Son financiaciones chicas, tipo 25 mil pesos, para hacer copias y hacer una gira por liceos, claro, y escuelas. Estamos en un momento muy especial, porque uh-huh, estamos por generarte los cambios gubernamentales, claro, sí, sí, claro, entonces, claro, uh-huh, ahora es un momento muy, muy, uh-huh, difícil. Yo pensando, independientemente de los colores, director y subdirector de cultura de Allá en Maldonado, son historiadores, uh-huh, están vinculados a la, uh-huh, a la historia, uh-huh, y a la, pero tal, no me acuerdo por qué Maldonado, ahora no me acuerdo bien por qué se terminó en Piriápolis, porque creo que Centros MEC tenía un contacto más directo con Piriápolis. Creo que también porque Centros MEC no está en las ciudades más grandes, uh-huh, con lo que tengo entendido, son otros compañeros que están con esa parte, pero el proyecto Centros MEC está en localidades de menos de X cantidad de población, no sé cuál es, cuánta es la cantidad. Entonces, en las ciudades más grandes no sería. Ahora, hubo excepciones también, porque hubo en ciudades grandes. Entonces, no sé dónde fue la donde haya interés. Donde haya interés. Sí, 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 está buenísimo. Donde haya interés, si hay ofrecimientos. De hecho, hubo una de las últimas en Jung que salió a partir de que nos preguntaron, o sea, uh-huh, a partir de algo así. Ahora creo que la agenda quedó cerrada por un tema electoral, pero después... Está buenísimo. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, gracias, porque así siguen los... Thank you.